¡Cielos! ¿Y yo que pensé que no iba a tener que utilizar estos avatares de nuevo? Si hoy en día estamos viviendo la época de los reboots y remakes, podríamos llegar a decir que los 90 fue la época donde toda serie infantil que fuese exitosa debía tener su propia película. Y ejemplos sobran. Con la rotunda popularidad de los Power Rangers, los cuales ya llevaban 2 temporadas en emisión, una jugada que parecía lógica era la de lanzar una película con un presupuesto más elevado al que tenía la serie para poder ser distribuida en los cines. Todo parecía indicar que esta película sería un éxito rotundo. Y la verdad lo fue. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, lograron recaudar más del cuádruple, haciéndola técnicamente una buena inversión. ¿Pero de qué va su argumento? Bueno, nos encontramos en la ciudad de Angel Grove, cuando durante una excavación se descubre un misterioso huevo de procedencia desconocida, la cual Rita y Lord Zedd abren para liberar al maligno Ivan Ooze, el cual fue encerrado hace 6.000 años por Zordon. Ahora libre y con deseos de venganza, arremete atacando el centro de mando e hiriendo de gravedad a Zordon. Los Power Rangers, sin sus poderes, son enviados al lejano planeta de Phaedos, donde se dice que allí se encuentra un poder capaz no solo de salvar a Zordon, sino también de restaurar sus poderes. Y allí es donde los jóvenes parten en un viaje de redescubrimiento mientras Ivan Ooze lleva a cabo sus planes de conquista, esclavizando a los adultos de Angel Grove. ¿Podrán los Power Rangers obtener ese poder y detener a Ivan Ooze y salvar a Zordon? Pues claro que sí, es una película de los 90, el bien siempre gana. Hablando justamente de eso, hay una serie de factores a tomar en consideración a la hora de criticar esta película. Primero, estamos hablando de una película realizada en 1995 basada en una serie realizada para un público infantil, la cual utilizaba montajes de una serie japonesa aún más vieja. Está de más decir que no eleven sus expectativas en encontrar un mega éxito taquillero que revolucione el mundo del cine. Además, tal y como les dije, hablamos de una película de hace ya más de 20 años, por lo que juzgar y criticar este material con una visión actual del cine sería no solo injusto, sino que también, bajo ese criterio, muchos clásicos cinematográficos pecarían de estúpidos y sin sentido. Teniendo todo esto en mente, ¿es una buena película para la época? Pues mentiría si les dijera que no, ya que para el público hacia el que apuntaba, y considerando que se nota mucho el aumento de calidad al tener un mayor presupuesto, pero en cuanto a una opinión personal, diría que la película me gustó, pero de apartes y por razones muy específicas. Para comenzar, yo de niño era muy fan de los Power Rangers, pero honestamente me aburrían bastante las partes con las interacciones entre los adolescentes. De hecho, mi foco de atención se encendía cuando iniciaban Morphosis, por lo que esta película demoró bastante en engancharme, ya que inicia con escenas de paracaidismo y patinaje. Si bien entiendo que el objetivo de las escenas era el de demostrar que no pensaban utilizar las mismas escenografías de la serie, mientras miraba estas escenas, pensaba, ¿cuándo se van a transformar? Para colmo, un elemento que tienen este tipo de películas es que intentan manejar varios tipos de tramas al mismo tiempo, haciéndola bastante tediosa de disfrutar si solo buscas acción. Por un lado, tenemos la trama de los Rangers sin poderes buscando salvar a Zordon. Por otro, tenemos a Ivan Ooze llevando a cabo sus planes para desenterrar unos bichos gigantes. Por otro, tenemos la subtrama de un chico cuyo padre está siendo controlado por Ivan Ooze y este intenta ayudarlo. Por otro, está la subtrama de un cometa que va a pasar por la Tierra. ¡Cielos! El Señor de los Anillos iba más al grano y no tenía tantas subtramas. Y lo peor es que hacen que todas estas subtramas calcen a último momento dando un final homogéneo. Ahora, no todo es malo en esta película, ya que las escenas de acción están muy bien coreografiadas y el rediseño de los trajes sorprende bastante a simple vista.
Aunque algo que me chocó fue que, en lugar de utilizar sus armas convencionales, salieron con gadgets nuevos. Y aunque algunos se ven bastante bien, como el visor infrarrojo y las luces, de hecho, se entiende por qué nunca los usaron, ya que nunca pelearon en la noche durante la serie. Pero el hilo de poder, eso era un hilo dental pedorro, no me jodas. Y debo admitir que Ivan Ooze es un villano bien hecho, ya que durante el transcurso de la serie llegas a detestarlo en verdad y quieres que los Rangers lo derroten. Además de que por un momento llegas a pensar, ¿cómo harán para detenerlo? Eso sí, el rol de Rita y Lord Zedd se vio fuertemente dejado de lado tras su aparición. Además, ¿quién carajos es ese chancho? Otra cosa que me chocó bastante de la película fue el hecho de que al obtener nuevos poderes dejaron de ser representados por dinosaurios, sino que pasaron a utilizar animales. A un niño que adora los dinosaurios, ¿qué lógica tiene que los animales sean más poderosos? Yo estaría como Adam en la película, que pasó de ser un mastodonte a tener un sapo como animal que lo represente. Al menos eso sí, conservaron sus trajes convencionales, y debo admitir que el momento donde se ve a los Zords peleando por separado me agradó mucho. Lo que eso sí, el Megazord, aunque no era consciente del uso de un CGI asqueroso, me molestaba el hecho de no poder distinguir bien qué carajos estaba viendo. En sí, si bien la película la disfruté, hubieron cosas que no me gustaron, pero fue más bien por una postura fanboy que tenía y por no poder entender elementos de trasfondo, como el hecho de que la serie original utilizaba footage japonés y esta película era 100% americana. Y que si bien esta película no es canónica dentro de la continuidad de los Power Rangers, muchos la consideran como el traspaso justamente de los dinosaurios a los animales, por lo que el cambio resultó menos choqueante en la serie. ¿Es una mala película? Pues si no eres fan de los Power Rangers, dudo mucho que te sientes a verla. Y si lo eres, seguramente también consideres que es mala. Pero para cuando digas que es mala, ya la habrás visto unas 5 veces mínimo. Y son de esas películas que te detienes a ver si te la topas en el cable. Esto es todo. Este video es un pequeño extra para complementar mi reseña de la serie. No creo que vuelva a tocar este tema en un futuro cercano. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo, una vez más, ¡Morphosis!